grave y la creación una totalidad incambiable. Madi, por lo tanto, inventa y crea. Acá hay una Catarroji del año 44. Y después acá, ya como te dije, está en la década del 40 algunos resúmenes de bibliografía. Empezamos con la revista Arturo, que fui el editor en el año 44, fíjate la década en que aparece, con un nombre que yo inventé, que decía Arcturus, Taurus, que significa el legado de la osa. Y para eso hice este museo, que alberga algunas obras que no me interesan venderlas, que las quiero tener como una colección que cuando venga gente de afuera y quiera exponer alguna de mis obras, puede llevárselas, pero no son vendibles. Quiere decir que son colección de museo. Y justamente para tener una idea más o menos en el sentido de tener una visión antológica, si se diría, de mis obras, solamente la van a encontrar aquí, porque las etapas desde el 40 hasta hoy son casi completas. Son libros que han tenido un tiempo determinado y son obras, digamos, libros únicos y algunos catálogos que han desaparecido con el correr de los tiempos. Por supuesto, el que más tiene un valor histórico son todos. Quiere decir La Plata, acá está en Neuquén, acá está también La Plata, acá tengo, esta la tengo en Gordes, en País, esa está en Israel, esta estuvo porque quedó destruida frente a la plaza de Venecia, esta está en Uruguay y esta es la última, que es la democracia. En primer lugar, tener en cuenta que la mayoría tiene agua, ya son hidroesculturas, y sobre todo a una magnitud, por ejemplo, la última que yo realicé fue el Monumento a la Democracia, que está ubicada en 9 de Julio y Marcelo T. de Alvear, y la escultura de la Fundación Favaloro está en la calle de la, que se llama justamente Corazón Planetario. Forman parte de un módulo estructural que es el volumen, ¿no? Empezamos con la no representación. ¿Qué quiere decir? Que queremos más la naturaleza y la vida que la representación o lo que significó arte en algún momento, tratar de definirlo con la aprehensión directa de la realidad. La década del 40 al 50, de manera que acá el concepto de ventana, de hacer un cuadrado, un rectángulo, desaparece en la pintura. Donde termina el color, ahí viene la piel, que es el marco. Quiere decir que el marco tiene un sentido precario para nosotros. En cambio, el volumen existe en el espacio. Lo otro existe en una planimetría, pero recortada. Es decir, son las superestructuras de Madi. Algunos suponen que es una superestructura ideológica. Mi pensamiento es que el arte es la moneda de lo absoluto. Son pequeños absolutos que tienen mucho que decir, como lo han hecho algunos renacentistas. Estamos viviendo un segundo renacimiento, que es una tríada finalmente, arte, ciencia y tecnología.
En escultura lumínica simplemente saber de que hasta he construido un peldaño que uno puede caminar sobre ella. Y cuando le digo a alguna gente que viene acá al taller museo, le digo, lo hago caminar y le digo, usted fíjese, si a un familiar le dice que usted caminó sobre la luz, ¿le va a creer? No. Esa necesidad de corresponder a través de lo que tenemos en nuestro cuerpo, el 75% de agua, y entre las aguas de nuestro planetoide, que es el 75% de agua, hay una relación de diálogo entre la vida y el arte. El agua es eso, origen de vida. Esta es la última obra que realizo. Toda esta de acá es hidrocinetismo, agua y movimiento. Son 7 años de vivencia mía en París, ahí está, estoy con Sartre y nada menos que Tristán Tzara, el creador del dadaísmo, Antoine Pesner, Naum Gavot, Luis Aragón, Carlo Argan, y acá tenemos, incluyéndolo a Borges, que, a Humberto Eco, a Lucio Fontana, a Giacometti, y sobre todo que tuvo una polémica con Le Corbusier. Pero ya te das cuenta que no enumeré a todas. Tuve la oportunidad de leer a casi todos los filósofos y me entusiasmó la parte en que podía ir hacia lo inédito a través del pensamiento. Porque una cosa es que tengas 2 manos con 10 dedos que ven y otra cosa es que tengas una mente que ve un absoluto total. Tratar de superar las periferias de lo inédito. Thank you.
bien distinto. Vos te das cuenta que hay un... Esta es la arquitectura funcional, en que necesitas, por supuesto, un dormitorio, un comedor, un living, necesitas todo lo que caracteriza a un departamento. Lo mío es, hay un lugar para tener ganas, se inventan lugares diferenciados, un lugar para no merecer los trabajos del día y la noche, un lugar para tocar el absoluto, y después centenares de lugares que uno mismo tiene que proponérselo como una forma personal de identificarse con lo desconocido, porque yo atisbo a dar solamente una metáfora de esa posibilidad. Después la realización la tiene que sentir dentro de uno mismo y hacerse cargo de que puede hacer otras formas de, digamos, de existir en el espacio. Yo digo, para demostrar el cómo nadie te va a creer, eso es demasiado exagerado. Pero ¿por qué no hacerlo exagerado? ¿Por qué la artista se queda en el límite? ¿Te das cuenta? Ese es el hecho. El hombre no ha de terminar en la Tierra. Y el hombre conquistará el espacio multidimensional. Yo ya estaba mirando las estrellas y viendo en qué medida se podía llegar al espacio, no solamente por, digamos, una traslación directa, sino a través de una máquina utópica que yo también inventé, que se llama IRBE, que es en qué medida un objeto puede ser trasladado a un lugar en que la distancia ya no tienen sentido, se ven abarcadas. Por ejemplo, yo hago una maqueta, acabo de hacer una en aluminio, por ejemplo, hice un relieve. Esa maqueta la paso a un dibujo, ese dibujo la paso a la computadora en 3D. ¿Qué quiere decir de 3D? Que lo ves en tres dimensiones, más preciso, para la elección de cuál de los diseños me interesa. Pues yo puedo elegir entre 50 posibilidades el que me interesa a mí, porque hay una rapidez muy distinta con la rapidez directa en el trabajo de hacer más maquetas, creándolas, recreándolas, que la computadora que te la da en una hora. Es decir, la variabilidad. Terminamos con las obras que están ahí, que son las obras digitales. Acá tengo rollo en diferentes movimientos, que si la tendría que sacar en cada movimiento una por una, no da esta rapidez de elección, ¿no? De elecciones nomás. Thank you.
vivimos una civilización de pantalla. Todo está a través de la televisión, lo repito permanentemente, todo a través del cine, a través de los videos, a través de una pantalla, ¿sí? Y la computer es eso, una pantalla. Yo dije, tanta pantalla, ¿qué hago yo para llegar al volumen, para hacer traslaticio un volumen? Que no sea el humano, que sean objetos, para comenzar. Y tomo un objeto y digo, quiero que vaya, le doy una orden, quiero que esta escultura vaya a Hong Kong. Y va, pero ya no está más. No es desintegración celular, es el objeto en volumen, que es muy difícil concebirlo, porque la mente humana, es decir, en qué medida se transfiere a la imaginación y es el motor de todas las cosas. Esa imaginación, cuando es perdidamente, digamos, inalcanzable, ahí viene lo que se llama la utopía. Y yo estoy trabajando con las utopías. Yo no sé si el mundo me necesita. Lo que sí sé, que para la historia del arte contemporáneo, yo soy inevitable.